chicas. ¡No! Bienvenidos, amigos. La que está cayendo después de que Lucius haya conseguido acabar con su adversario. Fijaros. El ejército, la Guardia Nacional. Todo está puesto de patas arriba. El caos reina ante la llegada del apocalipsis. No sé qué. Te saluda Richard Groy. Nivel 5. Ángeles y demonios. Vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir. La barrera. Utilizando todos los medios necesarios, debes pasar la primera barrera que tienes delante. Una guadaña. A ver, es que ya hay una cosa que necesito aprender a hacer ya de una santa vez. Y es... A ver, tenemos la invisibilidad. Una persona pierda la vista. Alimenta todas las llamas cercanas. A ver, lo que yo no sé es cómo asignar aquí lo que yo quiero tener. Tengo la tecla 5. Aquí me gustaría utilizar, seleccionar un objeto. Que una persona controlada utilice un objeto, por ejemplo, esto, me gustaría tenerla aquí. Ah, a ver, este es el número 12. Este es el 0. No. No lo tengo, no tengo esto disponible. Vamos al sistema clásico. Vale, nos podemos. Pero ahora ya podemos pasar. Venga, vamos, levanta.
No, no tenemos vía. Vale. Through the flames and burning buildings, the horn sounded while the boy walked away. Hemos pasado la barrera. Siguiente, matar al primer ángel, al segundo ángel, al tercer ángel, al cuarto ángel. ¿Cómo? ¿Quiénes son los ángeles? Uno de los miembros. Ah, aquí tenemos el almacén donde podemos... donde podíamos coger más clavos. Hay que coger vida. ¡Buah! Menos mal. Amable. Agua. Okay, I'm taking you into custody. Esto por aquí. Esto era la librería donde tuvimos que conseguir la Biblia. Más vida, más vida. Hay que llenarse. Esto nos llena de poder, no de vida. El almacén. Fertilizante. Tenazas. ¿El qué? ¿Exterior el qué?
Los cuatro ángeles están hacia allí. A ver. Hay que ir hacia allí. Ya no lo podemos usar. ¡Ey, ey, ey! ¡Electricidad! ¡No llega! Aquí necesitaríamos bidón de agua, que es absurdo esto, porque está lloviendo, ¿qué agua? Pero hace falta. A ver. Usemos... Mira, esto ya ha creado un cortocircuito aquí. No sé a quién, pero nos hemos cargado a uno. Ese sí nos ha salido bien. Vamos a por este. Sabía yo que iba a pasar. El que va para el callejón. Este tiene un mechero. Vamos a por este.
este ya está sin uso, ¿o qué? Sí. ¡Ey, bomba! Cuatro ángeles hacia allí. Aquí. Stay still, kid. We're gonna have a talk. Ah, matar al segundo. Ya hemos matado a uno. ¿Cómo matamos a este? La cosa, sí, con los ángeles. No sé cómo se usan las bombas, tú. Lo que sí que sé, espérate, es que este podría estar ahora vulnerable. No. Esto ya está disparado. Pergamino sagrado. Por aquí no hemos ido. Ah, mira, es por aquí el pergamino.
¿Pero en dónde? ¿Será que... yo que sé? A ver. Es el objetivo que tenemos. Ah, aquí es donde pillamos los clavos. No podemos ir. Combustionar cualquier objeto inflamable. Da igual, si no sé cómo se cambia. A ver, de lo que tenemos, lo más lógico sería la bomba, tío, pero es que... A ver, si se puede combinar... Ahora, reloj con algo pegado. Activará el fuego en cualquier objeto adherido después de 10 segundos. ¿Vale? Diez segundos. Tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Habrá que activarla. A ver si sale el cálculo. Venga, ve. Vamos, ahora, ahora. Wow. The sixth of December. This was the second wall, where four angels were released from their binds to the great river Euphrates. This would create the scroll, and it would be near. The boy could feel the power of the darkness in many ways.
Could it be that the salt had not done the trick after all? Evil laughter started to echo throughout the village, and in an instant, it was confirmed. Lucius still had some unfinished business. Bien. No ha muerto. Cuidado, cuidado, cuidado. Lucius, detrás de ti. Deberíamos ir a por el pergamino sagrado. Que estaba por aquí. Vamos, aquí nos habían dicho que teníamos que venir. ¿Cómo matamos al tío este? Si ya no tenemos sal. Ahora, ¿tienes ganas de ir al váter? Sí, sí, yo voy a por el pergamino, pero ¿por dónde? Qué malo es no saber. Ey, ey, aquí te encierras. ¿Encontramos aquí sal? Ya nos salimos. ¿Cómo se mata a este tío? De las municiones. Ah, espera, escopeta. Quizá ahora tenemos que usar una escopeta o qué. Un soldado tendrá escopeta.
mal de salud. Concepto pergamino sagrado. Menos mal. Si no le matamos con la sal, no le matamos con nada humano. A ver si nos da una pista al juego. Pergamino sagrado. La muerte de los cuatro ángulos podría traer el quinto ángel y final. Este ángel le da a Lucius el scroll de los siete ángeles en él. Encuentra el último ángel. El último ángel sería aquí el tío este de allí. Es el último que queda, ¿no? Pero, ¿y cómo mato a este tío ahora? ¿Eh? Pues no sé, tío, tú eres el que hace el gameplay, es verdad. Well, well, well. Who do we have here? A ver. Vamos, el fuego. No tengo. Mientras aquí el colega nos fríe. No funciona la técnica del fuego amigo, tampoco. Jesus Christ, little son of a bitch. Ahora. Ahora sí que hemos matado a ese. Hemos conseguido que muera. Ay, justo, justo. Y me sigue quedando la duda de si es esa la solución, ¿no? Matar a ese hombre, al quinto que queda. Bueno, pues con esta configuración he tenido que cambiar la configuración del joystick y darle mil vueltas, porque es muy complicado, el mapeado. Y con el ratón, ahora mismo soy incapaz. Ahora mismo, luego, más tarde. Porque yo tenía ya un mapeado con el joystick. Es la tecla U la que hay que mapear. Joder, tío. Es que te machaca 10 veces. Por lo menos
pegarle un tiro, ¿sabes? Le dimos. Ya le hemos dado. Son como no sé cuántos cuartos. ¿Qué cojones hace eso ahí? No me digas que he perdido la escopeta otra vez. Vale, esto es por mal uso. Cargada con proyectiles de sal. Ah, amigo. ¿Y qué hacen ahí los proyectiles de sal? Pues por Los Ángeles. Ah, bueno. Vamos a por proyectiles. No es que estoy... Otra bala. A ver si viene por aquí. Vale, vámonos a por más proyectiles. Vale, ya está, chupado. No, quita, quita. Ahí. Pausa. Las puertas es el sitio fácil. Ahí está chupado. Matarlo. Va a venir y te va a matar. Venga. No tiene dos disparos este tío. Aquí lo típico es decir este hijo de puta, pero santo de qué. Vaya ejemplo. Combinar aquí con tranquilidad, o sea, no es tan difícil. Vamos otra vez a la puerta y nos dejamos de gaitas. Wow, wow, wow. O sea, un problema técnico. Una cosa es jugar sin descubrir. Bueno, yo lo hago más emocionante así. Es descubrir jugando y otra es no venir preparado. Bueno, el tema es que han cambiado los mapeados de teclas, ¿eh?
al incorporar el joystick. Le queda nada. Está a puntito de hacerse. Disparo más si le tenemos. ¿Dónde estás, tío? Podríamos haber hecho esto antes. Me ha servido la pistola de clavos para probar. Adiós, Tontaina. Nos has ganado por una torpeza mía. Isaac was finally dead. Did the unholy spirit have any other children? We would find out eventually. But Lucius felt like he was finally in the driver's seat for the throne. Prophecy was still unfulfilled, but the evil was well on its way, as was the boy. Nearby buses were the best way to leave Ludlow behind. Such prodigious results. I am thoroughly impressed with you. As Lucius took the scroll, he felt a warm feeling inside of him. Something that might have been lost for a while, but was there again. The sound of the seventh trumpet signaled the third woe. This was the final trumpet sound, and the final woe. Loud voice of an eagle in heaven proclaims the Antichrist as a new ruler forever. Ah, buscar un ómnibus, que lo han traducido un autobús. Eso estaba ahí. Pensasteis que no acabaríamos nunca. Capítulo 1. 01. Capítulo 1, nivel 5. The rest of mankind who were not killed by these plagues still did not repent the work of their hands. They did not stop worshiping their puny god. The boy sneaked into a bus that was evacuating the town, and none of the passengers suspected anything. While sitting on the back seat, he looked down at the scroll he held in his hand. It was sealed with seven seals. These seals were not to be opened by hand, but by actions that would lead to them melting away. He had put him through many tests, but now I was sure. Lucius was worthy of his kindness. I would continue to guide him throughout the journey, but let him take his own wicked steps. I was to look after him when he didn't suspect it, and I would be there when he most needed it. The prophecy was not yet over, but just begun. Next, he would have to open the seven seals. I have many sons, and I will have many more. But this one is special. This one continues to surprise me with his crafty ways of delivering my wrath. His creativity is definitely without comparison, and he will be more than ready to take us towards rapture. It will be a thousand years of darkness as I take my place with the mortals. They will learn to take judgment seriously, and Lucius will be there with me.
My son, the Dark Prince. The little Antichrist. Lucifer, sospecha anticristo, autor de todos los pecados, Belcebú, tiene muchos nombres. Diseñó el nivel. Ah, son los títulos. Personaje, arte, medioambiental, diseño de juegos. Programando, juego, diseño, música. Artista, Heikki Pulkkinen. Y programando. Diseño del nivel. ¿Y ahora? Escopeta cargada con proyectiles de sal. No le hace nada a Lucifer. Este es el fin. Y más clavos. Me temo que quieren que nos carguemos a todos los programadores del juego. Bueno. Ya está llena. No mueren. Ah, sí. Like a double kill. Oops, my bad. Could it be a triple kill? Excellent. Ahí, ya no tengo clavos. Gastamos uno con Lucifer. ¿Qué vida esta? ¿Se acabaron los clavos o hay más por algún lado? Aquí.
arte medioambientalista. Seems like a double kill. Y el padre tan orgulloso. Este no es matable. Y por último queda que me dispare a mí. No. No. Bueno, amigos, pues esto parece ser parece ser Lucius, ¿eh? El final de Lucius 2. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado el juego. Perdonad por esta cutrez de ponerme a jugar y compartir y grabar y descubrir sobre la marcha que habían cambiado los mapeados de los botones, y por eso hay cortes, ¿eh? Para que lo veáis como si no hubiera perdido el mapeado de los botones. Richard Groy, nos vemos pronto en otras aventuras. Hasta pronto. Oh my God.